Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video. En esta ocasión estaré siendo una figura diferente a las líneas de los Mythcloth. Se trata de una figura de la franquicia de Iron Man, de la película número 2. Este es el Mark 4 y esta es una figura de la nueva línea de Egg Attack por Kids Logic y Beast Kingdom. Esta es la primera que ha salido al mercado y bueno, estaré haciendo la revisión. Empezamos por el frente de la caja. Tenemos el logo de Egg Attack, Iron Man 2 y el Mark 4. Por el lado derecho tenemos otra vez los logos. Por detrás tenemos las especificaciones de peligro y los tamaños de la figura y de la base. Las baterías requeridas para prender la base y prender la figura. Tenemos los logos de las compañías. El lado izquierdo otra vez los logos Egg Attack, Iron Man 2 y Mark 4. Si abrimos esta caja, tenemos una caja al estilo libro. Tenemos ahí la figura, podemos ver la base por debajo. Tenemos en el lado izquierdo, tenemos algunas instrucciones de cómo acoplar la base. Y aquí tenemos el contenido de esta caja, nada más un blister que contiene la figura y la base. Aquí tenemos la base Iron Man 2 Mark 4. Esta base puede prenderse. Aquí tenemos la figura y los primeros pensamientos. Esta figura luce bastante bien, el acabado muy bueno, el detalle fenomenal. Y creo que el reactor, creo que si no me equivoco, así es como lo nombran, brilla y los ojos también. En realidad luce bastante bien. No sé si pueden ver ahí el acabado de la pintura. Un rojo metálico muy bueno. El acabado perfecto, sin ninguna rayadura. Y en un momento se los estaré mostrando con más detalle. Aquí ya tenemos a la figura en su base y como pueden ver a plena vista luce bastante bien. La manera, la pose que le han dado a esta figura me ha encantado. Y aquí estaremos viendo un 360 de la figura en la base. Como les comenté anteriormente, esta figura está repleta de detalle. Lástima que no lo puedo enseñar completamente en este video, ya que al subirlo a YouTube, mis videos en ocasiones suben bastante, bajan de calidad, perdón, y pierde mucha calidad. Pero estaré haciendo lo posible para mostrarles la figura por completa. Así que empezamos por la parte de arriba. Espero que puedan verla muy bien. Para los que me preguntan si estas líneas de los CBC o de estos Egg Attack, que si son de metal, estas figuras no contienen nada de metal, son de plástico 100%.
El tono, el color de el rojo que escogieron, metálico, para esta figura me ha encantado bastante. Le ha quedado perfecto. Ahora les mostraré cómo se prende la máscara y el resto de las partes. Esta figura, nada más quitamos la máscara y la máscara se pone para atrás con imanes, ahí los podemos ver, y prendemos el pequeño switch, ahí lo tenemos. Requiere 3 baterías de las pequeñas, no sé la numeración de baterías, pero son 3 pequeñas. Como pueden ver, ahí ya lo tenemos prendido. Y ponemos para atrás la máscara. Y así es como luce. En realidad es un detalle que me ha quedado con la boca abierta. Y para prender la base tenemos otro switch por detrás. Lo prendemos y ahí lo tenemos. Como pueden ver, la figura luce bastante bien. Y si apagamos las luces, ahí lo tenemos. En realidad, para mí, una figura perfecta en su formato SD o su formato CVC, como ustedes le nombren. Para cualquier fan de esta franquicia, se lo recomiendo al 100%. En realidad luce bastante bien y sería una figura que dejaría a sus amigos o camaradas con la boca abierta. Para los que gusten, pueden adquirir esta figura en angles.com, todavía las tienen en venta. Y muy pronto estarán sacando otras como el Mark 5, creo que es, y el Mark 3, el War Machine Mark 1. Y creo que ya hay prototipos de otros suits. Espero que les haya gustado esta pequeña revisión. Como siempre, para los que me quieran seguir en Facebook, les dejaré el link por debajo de este video. Mi página, que es www.methcloth.net. Tenemos un foro de discusión. Ahí pueden dejar sus preguntas, comentarios, dudas, y nosotros estaremos allí para contestarles. Contestamos inmediatamente. Para los que tengan dudas también sobre cómo comprar en línea, tenemos tutoriales. Y todas las tiendas recomendadas y las no recomendadas por los coleccionistas. También quisiera mandar un saludo a la compañía de Kids Logic por proporcionarnos con esta figura para la revisión. Muy pronto estaré siendo la de Cáncer CBC. Estén atentos. Muchas gracias y hasta la próxima.